radiotv.mx. radiotv.mx. La Radio TV. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bienvenidos todos a un programa más de Coaching al Desnudo, Les Pasiones del Coaching. ¿Qué tal? Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Julio, bienvenido. Bienvenida. Hoy el día del programa va a estar bastante interesante porque vamos a hablar de un tema que está como en boga. Y es que, pues, nos dimos cuenta que hace algunas semanas Brasil se declaró en recesión económica. Nada más. La economía de Brasil, la economía mexicana son muy parecidas, ¿sabías? De hecho, sí. Nos comparan mucho las economías de Brasil y la mexicana. Antes de iniciar con el tema y entrar de lleno, me gustaría recordar nuestras redes sociales, que son en Facebook, Coaching al Desnudo, a Twitter, @ Coaching Desnudo, la tuya, Liz. Lizy Camacho, Master Coach Integrativa, Facebook. Y bueno, ahí me encuentras como Julio Álvarez, Master Coach Integrativo, en Facebook también. Bueno, pues bienvenidos. Y pues ya entrando en tema, pues te decía que estamos como que ahorita bien fuerte con esto de la situación que está pasando a nivel internacional. Uh-huh. Y es la famosa crisis. Can, can, can. Ahí hubiéramos puesto música de fondo así como así de terrorífica. Terrorífica, así de can, 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 can. Sí, algo de terror, ¿no? Así. ¿Por qué nos burlamos de la crisis? Fue algo bien simple. Porque la mayoría de las personas piensan que estar enfrente de una crisis o tener una crisis es un impedimento para crecer y para desarrollárseles. Generalmente. Y entonces los pensamientos de pobreza, tanto a nivel personal como a nivel profesional, empiezan a invadirnos, ¿no? Mira, es como yo vi en Facebook, ¿no? Hay dos tipos de personas que enfrentan las crisis. Las que se ponen a llorar en la crisis y las que le venden pañuelos a los que lloran. Exactamente. ¿No? Eso está padre, fíjate, sí, claro. Me gusta ese concepto. Es un concepto de la década de los 90s, ¿eh? Así es. De los finales de los 80s, cuando Miguel Ángel Cornejo hablaba de la crisis, o sea, que habla de la excelencia y todo esto, que en paz descanse también Miguel Ángel Cornejo. Hoy este año se nos han muerto unos bien interesantes, oye. Miguel Ángel Cornejo, personas bien importantes que el ciclo de la vida está completándose. ¿Eh? El ciclo de la vida se empieza a completar. Sí, caray. Y este otro niño, Wayne Dyer, ¿no? Wayne Dyer también murió la semana pasada y hace un par de semanas, más o menos también 3 semanas, Miguel Ángel Cornejo y así, gente que los negocios ha dejado mucha huella. Bueno, el punto es que las personas creen que la crisis es algo, yo veo, percibo, como que las personas sí sienten que la crisis es una especie como de, ¿te acuerdas la película Historia sin fin? ¿Como una especie de qué? A eso voy, ¿te acuerdas de la película Historia sin fin? Sí. ¿Te acuerdas de la nada? Sí, de la nada. Y me acuerdo también del perro blanco, perro, conejo, gato, no sé qué era, blanco. Un dragón. No me acuerdo, vaya. Historia sin fin, a ver si por ahí la vieron los que me están escuchando. Never Ending Story. De la nada, sí, claro. ¿Ya te acordaste? Sí, la nada, sí. Never Ending Story. Muy, muy buena, muy bonita. ¿Y ya qué era la nada? Pónselas ahí, creo que la tiene Netflix o no sé quién la tenga, pero ponles Historia sin fin, muy buena película para niños. La nada es nada. Entonces, hay una impresión de que esa película, La Niebla, ¿te acuerdas La Niebla? Sí. De la década de los 90s ya, o esa película de La Historia sin fin, de repente me da la impresión de que las personas ven la crisis como una especie de nube, de nubarrón negro, que se apodera de ese lugar, de ese país, de esas personas, y que entonces la crisis es como un ente, como una entidad. Ajá. Entonces me da la impresión de que la gente ve, cuando hablan de la crisis, can, can, can. Es como una entidad. Te hago los efectos. Es como una entidad o algo así extraño. Quiero mandarle saludos a la gente que nos ven. Ya me han estado diciendo, ¿eh? Hay mucha gente que nos está viendo, de los coaches, de la ICS, de los coaches de otras empresas. Ya me lo dijeron, que sí nos ven. Nos ven coaches de la ICC, nos ven coaches de la ICF, nos ven coaches de Metacoaching, uh-huh. Nos ven coaches de la ICS, que es nuestra casa. Y uno de los sueños al crear precisamente International Integrative Coaching System, o la empresa que presido, fue precisamente, Liz, integrar, por eso nos llamamos
coaching integrativo, porque es integrar las diferentes escuelas y los diferentes tribus del coaching en un solo concepto, ¿no? Que todos estemos como integrados, ¿no? Okay. No nos estemos peleando coaches con coaches, que si tú eres del ICF, que si tú eres del metacoaching, yo soy del metacoaching, sé más que tú, yo soy del ICF y sé más que tú, y soy de la ICC y soy más bueno que tú, y no, yo soy de la ICS y soy mejor que tú. ¿Y entonces dónde queda el desarrollo humano? ¿Y dónde queda la congruencia? ¿Y dónde queda el coaching? ¿El contribuir el contribuir a tu prójimo, el contribuir a la sociedad, el contribuir en general, ¿no? Entonces, cuando hacemos una separación, estamos haciendo cierto tipo de racismo, ¿no? Y que si eres coach de la I, me faltaron dos, la IAC, o que si eres coach... Ya entendimos el concepto. Coach de la... de coach, o sea... El que seas, y varios coaches me han dicho, ¿no?, que de otras escuelas y todo, que nos ven, entonces quiero mandarles un saludo a los coaches que nos ven, uh-huh. y quiero mandarles un saludo también a los coaches Joaquín y Yasmín, que nos están viendo en Querétaro. A tu mami también, un y abrazo. Y a su mami, por supuesto. 80 años cumplió. 80 años, no sabe cómo la recuerdo. Cada vez que alguien me dice, es que eso va a ser un curso muy fuerte para mí, le enseño una foto donde aparece usted viviendo uno de nuestros cursos, uno de nuestros entrenamientos, realmente entregadísima y realmente haciéndola mejor que los que tenían 20. El poder de reinventarte, me acuerdo que estuvo en ese entrenamiento. Así es. Una persona de 80 años con una vitalidad impresionante. Así es. Mamita de Yasmín, mamita de Joaquín, un gran saludo, un gran abrazo. Y tú les mandas besos. Yo les mando muchos besitos, ya saben que son parte de la gran familia ICS. Yo les mando abrazos, muchos abrazos. Ok, beso, abrazo. Y ya les mando muchos abrazos. Ok, y bueno, continuemos. Ahí está, parte de la familia. Y bueno, abriendo oportunidades de negocio, abriendo muchas cosas en todo México, estamos trabajando en ICS Smart Coaching. Y bueno, en realidad la crisis no es un ente, Liz. ¿No? No es un ente, no es una entidad, no es una... niebla negra que de repente llega un país a poder a él, tampoco es una nada como en la historia sin fin, que es la nada y de repente arrasa con todo y abarca con todo. No es exactamente así. Yo creo que es lo que tú quieras que sea. ¿La crisis? Sí. ¿Quieres que sea una oportunidad? Exacto. ¿Quieres que sea una manera de potenciar tus habilidades o quieres que sea un ente negro y oscuro, ¿no? También tiene mucho que ver las creencias que tú tienes acerca de tus finanzas y del propio dinero. Los pensamientos, fíjate, los pensamientos, déjame anotar algo antes que se me pase aquí. Ajá. Los pensamientos, Liz. ¿Sí? Los pensamientos son los que nos generan esa famosa crisis o no así crisis. Así es. Hay formas de generar que la crisis no nos impacte a las personas. Hay formas de hacer y que puedes crecer aunque tú no lo creas. La pobreza no está en tu economía específicamente o claramente, aunque se ve reflejada ahí. Se por ve reflejada supuesto. En la cuenta bancaria, claro, se ve reflejada supuesto. En la cuenta bancaria, pero la pobreza no está ahí. No. La pobreza está, ¿dónde está Liz, la pobreza? La pobreza está en la mente, sí. La pobreza está en tu cabeza, la pobreza está en tus pensamientos. Así yo sé es. Que muchos que me están viendo en este momento pueden pensar, ya quisiera que estuvieras en mi lugar, Julio. Ay, sí, con pensamiento positivo voy a salir de con mi pensamiento bronca, positivo ¿no? voy a salir. Te voy a decir lo que me han dicho, Liz. A sí, ver. Como, fíjate lo que me han dicho, Liz. A ver, te escucho, a ver. Las personas que me conocen se van a botar de la risa. A ver. Me han dicho, como tú tienes tu vida resuelta, Julio. Ah, caray. Ah, entonces viene la risa. Como tú, a ver otra vez. Como tú tienes tu vida resuelta, Julio. Es que sí me quería reír, pero me aguanté. O sea, tú qué me puedes hablar de crisis y qué me puedes hablar de no sé qué. Señores, les quiero decir esto, aquí no tiene la vida resuelta nadie. Claro. Y si ustedes supieran por un momento las que hemos pasado, las que he pasado personalmente para poder estar aquí, para poder hacer lo que hago y para ser la persona que soy o quien soy. ¿Y sabes cuándo he crecido más, Elisa? En los tiempos de En los crisis. Momentos de crisis. Porque en los momentos de crisis es cuando tu creatividad, tu ingenio, tu ética y otros elementos clave de los que vamos a hablar después del corte. Tu fuerza interior, tu fuerza mental. Tu fuerza interior también, sí, claro. Recuerda que somos 6 dimensiones, ¿no, Liz? Uh-huh. Y nos movemos en todas estas dimensiones. O sea, ¿quién eres espiritualmente? ¿Qué tan fortalecido estás espiritualmente, Liz? O sea, uh-huh. ¿quién eres como esencia, como identidad uh-huh. propia? Sí. ¿Quién eres tú? Eso es súper importante porque eso te va a llevar a crecer o a llorar, como bien decías. Te va a llevar a llorar o a vender pañuelos. Entonces, acuérdate que tu espiritualidad, tu emocionalidad, lo acabas de mencionar, sí. tu mentalidad, tu físico, estar en salud, te va a dar todos los resultados. Claro.
Claro. Para que tu entorno también, tus otras dimensiones, la social y la de la materia, pues obviamente estén bien. No puedes esperar que todo esté bien a nivel material y a nivel social si todas las demás que acabo de mencionar ni siquiera te reconoces. Claro. ¿Vale? Entonces, antes de irnos a corte, ¿quieres comentar algo, Liz? No, tal que no se despeguen y que tengan en cuenta que todo lo que nos rodea, toda nuestra realidad la definimos nosotros mismos, no el entorno. Bueno, pues nos damos a corte, regresamos con nuestro invitado especial el día de hoy, que vamos a hablar sobre del crecimiento en tiempo. Crecimiento en tiempos de crisis. Regresamos. Regresamos, no te despegues. Ok. Tomándonos la selfie para las redes, a todo dar. Así nos agarraron. Bueno, está bien, está padre que vean que aquí no estamos aburridos. Claro. Regresamos. ¿Qué tal el videito que te acabas de que te acabamos de poner aquí en Coaching al Desnudo, Más de $1 trillón para gastárselo. ¿No ves? $1 trillón. ¿Y cuántas personas en el mundo tienen para gastarse ese trillón? El sector de la salud. El sector de la salud está generando una línea bien interesante que puede crecer en los próximos años. Actualmente, todo lo que tiene que ver con desarrollo humano, con desarrollo integral, con capital humano, tiene un gran auge, dice. Tiene un gran auge, o sea, se sigue generando capital desde ahí. Hay muchas maneras, hay muchas formas de crear y generar y fomentar fuentes de ingreso y crear negocios en México, en América Latina. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Es un poquito de creatividad nada más. Conozco personas que inclusive con una tanda se hacen ricos. De verdad, algo así bien extraño, ¿no? De verdad, es que hay de todo, Liz. Yo creo que es un poquito de creatividad, un tanto de mentalidad y otro poco de administración. Mucho de administración. Ay, qué pena, no puedo contestar. No sé quién sea, pero no puedo contestar. Ajá. mucho de administración, Liz. Fíjate que hay una cosa aquí bien interesante. Te voy a preguntar algo. Si tú tuvieras un genio de la lámpara, si te apareciera el genio. Ajá. Y se te apareciera el genio, ¿por qué ves así? Estoy pensando que se me aparece el genio. Se te aparezca el genio de la lámpara y te preguntara, ¿qué eliges? Te da a elegir un solo deseo entre tres. Ajá. Y te dice, ¿qué eliges? Mucho dinero. Uh-huh. Conocimientos. Uh-huh. Muchos conocimientos, todos los conocimientos. Uh-huh. O mentalidad, ¿qué elegirías? Con mentalidad tengo todo lo demás. Con mentalidad tienes todo lo demás. Claro. El 90% se hizo esta prueba, se ha hecho esta prueba en varias universidades, fíjense, en el mundo. El 90% de las personas eligen, ¿qué crees? Dinero. El dinero. Sí, claro. Y la crisis entonces me lleva a lo siguiente, y eso lo vamos a preguntar ahora mismo a nuestro invitado para que lo presente, pero fíjate, el 90% de las personas en el mundo dicen el dinero. El 6% solamente el 6% eligen el conocimiento. Uh-huh. Solamente el 6% el conocimiento. Ok. Y el 4% restante elige la mentalidad. Tú dirás. Pues es que la mentalidad te puede llevar a donde tú quieras. Porque si tengo una mentalidad de éxito, de triunfo, de ser positiva conmigo misma como persona. Déjate del mundo chalala, de toda la vida es bella y todo eso. No, que yo soy positiva conmigo misma. Tengo paciencia a mí misma. Soy entregada en lo que quiero hacer y lo que deseo. Obviamente eso me va a llevar a tener conocimientos. Porque tengo la mentalidad de ir por lo que requiero, ¿no? Entonces puedo adquirir los conocimientos y los conocimientos me pueden dar la manera de obtener el ingreso que deseo. Entonces yo creo que la mezcla de todos hace que la mentalidad sea la eficiente. Pues interesante el punto de vista, y es así, la mentalidad, una mentalidad ganadora, una mentalidad de éxito, una mentalidad hasta de un poco de riesgo también, y una mentalidad de arrojarse a hacer las cosas, de tomar acción, Elisa, de hacer las cosas realmente, sí, claro. Es lo que me va a llevar a tener cierto nivel de éxito, y a que las crisis no las vea realmente como crisis, sino empecemos a generar a partir de ahí, a partir de nuestra creatividad, mejores resultados. Bueno, y para hablar de todo este tema, yo tengo unas preguntitas por aquí que hacerle y tal, tenemos a un coach invitado que tú ya lo conoces, es parte de nosotros.
nosotros, parte de la casa, y este coach sabe mucho de finanzas. Él se ha dedicado todo este tiempo, todos estos años, a estudiar actuaría, a licenciatura en actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es coach certificado de la ICS y bueno, tiene ya una amplia experiencia como emprendedor, ya empezando negocios y todo esto. Uh-huh. Él es Oscar Bringas. Bienvenido, Oscar. Gracias, bienvenido, Julio. Bienvenido, Oscar. Gracias, Lizy. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, bienvenidos y qué gusto estar con ustedes otra vez el día de hoy. Bueno, pues fíjate que aquí platicando, Oscar, sobre la crisis, yo creo que la crisis es una consecuencia del comportamiento económico humano. Así es. Que la crisis es consecuencia del comportamiento económico a nivel humano. ¿Qué está pasando con el comportamiento económico a nivel humano actualmente, por ejemplo, en los países de América Latina? Uh-huh. Tenemos empresas que nos venden uh-huh. Pagos chiquitos. Uh-huh. Tenemos empresas que nos venden pagos chiquitos y todos queremos abarcar el famoso, en las tarjetas de crédito, por ejemplo, abarcar el famoso meses sin intereses. Uh-huh. ¿Es así? Sí. Entonces, bueno, tenemos el meses sin intereses, tenemos los pagos chiquitos. Estrategias de consumismo. Son estrategias para el consumidor. Uh-huh. Y estrategias que le favorecen en todo caso también solamente a una línea. Uh-huh, a las empresas. Y no siempre a la empresa que está promocionando, por ejemplo, los meses sin intereses, déjame decirte, ¿eh? Porque quien gana aquí no es la empresa que lo promociona. El banco. Quien gana aquí es el banco directamente. Por supuesto. Es el banco directamente quien está ganando todo el tiempo, porque aunque tú creas que no te están cobrando intereses, la realidad es otra muy distinta. Esto es algo que generalmente es un tema bien interesante, porque es un tema, como nos dedicamos al coaching uh-huh. así que Oscar y Liz, nos dedicamos uh-huh. al coaching, entonces muchos coaches y muchas personas que se dedican a esto del desarrollo humano, el bienestar integral, la psicología, la PNL, pues todo esto que es más como de persona a persona, sí, claro. y todo este trato humano y tal, muchas veces entran en shock con lo que tiene que ver con los negocios, las finanzas, la economía y tal, ¿no? Y tristemente y desafortunadamente conozco muchísimas y muchísimos personas que se dedican a esto pobres, no pobres económicamente, que conste que lo dije claramente ¡Auch! Desde el principio, lo dije desde el principio claramente, y no, afortunadamente no coaches de la ICS. De otras escuelas. Toda la actitud. De otras escuelas. Los de la ICS son bien ricos de aquí. Entonces, pero a ver, no, de veras, Oscar. O sea, yo creo que la crisis es un comportamiento humano, uh-huh. ¿no? Si estamos comprando a pagos chiquitos todo el tiempo, no, si jamás. Estamos utilizando todo el tiempo meses sin intereses, ¿qué pasa? Pues mira, algo que ha sucedido de los muchos en todo este tiempo es que se ha abusado del interés compuesto. Eso. ¿Qué es esto? Originalmente las empresas te prestan un capital, los bancos te prestan un capital y te cobran intereses. Sí. Pero ¿qué pasa? La gente a lo mejor no paga luego y ya no se cobra intereses sobre el monto original, sino que se cobran intereses además de los intereses y se va haciendo más grande de una manera exponencial. Sí. ¿Sí? Entonces, abusar del interés compuesto es un error y eso lo que a la larga, así como a los bancos los hace cada vez más ricos, a los pobres los hace cada vez más pobres. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir, Oscar. Me parece importante también, Liz, porque mucha de la queja del mexicano, uh-huh. del mexicano, digamos, la masa crítica, del común denominador de la gente que andamos en la calle, en el súper el fin de semana, donde andas tú, donde ando yo, vamos al súper, ¿no? Vamos al mercadito a comprar las frutitas, y mucha de la queja de la gente que escucho en estos lugares es esa, la que acabas de mencionar. Es que las pinches empresas, los pinches empresarios... ¡Hablo francés! Se hacen, yo hablo muy bien mi francés. Okay, muy bien el francés. Matthew ya me está enseñando el francés, luego le digo quién es. Matthew. ¡Saludos, Matthew! ¡Saludos, Matthew! Si nos estás viendo, y si no, deberías vernos, hermano. De hecho. Luego les digo también por qué debería vernos. Entonces, a ver. Ajá. Muchas personas se quejan de esto, Oscar. De precisamente, es que los pinches empresarios, cada vez se hacen más ricos, todos nos quieren cobrar y todos quieren ver la cara, señores. Los empresarios nos arriesgamos todo el tiempo. Dime si estoy equivocado, Oscar. Así es, y justamente ese... No estás equivocado. Me refiero a que... tienes razón en lo que dices. Ok. En lo que... Justamente el riesgo es lo que le permite al empresario cobrar lo que cobra. Uh-huh. ¿Sí? Eso es una relación de riesgo-rendimiento. Entre más arriesgo, mejor cobro. Entre menos arriesgo, menos cobro. Oye, Oscar, ¿y qué pasa con los empresarios? Porque también conozco a muchos empresarios, coaches, novatos... tan novatos, personas que se dedican a este tema, la gente que nos está viendo, muchos se dedican a esto, Oscar, uh-huh. al desarrollo humano, al bienestar integral, a ver por otras personas, a ver por los demás, y de repente cobran poco, uh-huh. y de repente no están cobrando lo que deben de cobrar, no, y de repente se arriesgan mucho y no cobran bien. El
asunto es que, aunque se oiga fuerte, así es, se prostituye el mercado. Así es. O sea, esa es la palabra, se prostituye el mercado. ¿Por qué? Porque si tus servicios tienen un valor específico y tú llegas y dices, no, pues yo te voy a cobrar 200 pesos menos, pero dame el trabajo, entonces el de enfrente también empieza a ver un riesgo, perder sus clientes, y entonces empiezan a disminuir el valor. Uh-huh. De lo que es el valor de mercado, se devalúa. De un profesionista, así de una persona así que es. Se desprestigia uno mismo, claro, que de una persona que se quemó las pestañas para poder atenderte, ¿no? Así es. Entonces, te prostituye. A ver, pero fíjate, qué curioso. Voy a poner un comentario para ir contigo, Oscar, para hacerte la palabra. A ver, la gente se queja y dice, pinches empresarios, uh-huh, pinches dueños, uh-huh, pinches empresas, malditos corporativos, uh-huh, los ricos se hacen más ricos, los pobres. Y fíjate la palabra, fíjate lo que dicen. Yo lo he escuchado, no se haga. Los pobres somos más pobres. Somos, o sea, ya te estás con un carajo. Por eso están pasando las cosas como están pasando. Entonces, a ver, aquí pasa una cosa bien interesante, Oscar. A ver, yo llevo muchos años como emprendedor y muchos años siendo empresario, desde muy jovencito. Uh-huh. Tú desde muy jovencito estás estudiando esta carrera y has trabajado sobre finanzas y también emprendes. Uh-huh. Y estás en el coaching también desde muy jovencito. Así tuviste que vértelas por toda tu historia, que ya algún día les platicará Oscar. Tuviste que vértelas desde bien chavito a rifarte y a hacer las cosas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Aquí yo lo escribí, hasta lo escribí, mira, es una consecuencia de un comportamiento económico humano. ¿Qué está pasando en ese comportamiento económico ahorita con la gente en nuestro país? Ok, fíjate. El buen fin, Sí. De entrada, las empresas hacen lo suyo. Las empresas están preparando, están utilizando sus conocimientos, sus habilidades, y lo que están buscando es vender, aprovechar la oportunidad. Sí, se dice que en tiempos donde la economía está estable, los ricos les va bien, sí, pero en los tiempos de crisis les va mejor. Ellos saben capitalizar la oportunidad. Exacto. ¿Sí? Y los pobres, o bueno, las personas que no tienen empresa, que no trabajan, que no hacen algo por salir adelante, por aprovechar esta oportunidad, pues van para abajo. Pero a ver, la gente no está viendo la oportunidad. O sea, dicen, uh-huh, a ver, ¿cómo puedo ver la oportunidad si apenas me alcanza para comer? Claro. No tengo dinero para invertir. Hay que empezar por ahí, por detectar oportunidades. A ver, Oscar. Sí. La gente me dice, no tengo dinero para invertir. Fíjate que el primer atorón que ven las personas en este país es el dinero. Sí, sí. Ese es un problema muy grande porque no se requiere dinero para invertir. Interesante lo que haces. No es necesario, ¿sí? Hay muchas opciones. Te puedes acercar a muchas personas, hacer alianzas y ver de qué manera poder empezar a tener ingresos sin haber invertido. Se pueden hacer acuerdos, tanto con empresas como con personas. Vaya, opciones hay muchas. Te puedes invertir otra cosa que no sea dinero. Sí, por supuesto. Tiempo, a lo mejor recursos. Vamos a hablar en un momento más. Les voy a dar una lecita por ahí de inversores para que vean en qué estás invirtiendo y cómo lo estás invirtiendo. ¿Ya te acuerdas aquella lecita que platicamos en la empresarial? En el empresarial. Entonces, esa movimiento ahí de qué te estoy dando, qué me estás dando de intercambio de inversiones y de acciones. Sí, claro. Ahora se las voy a pasar como dato. Entonces, el comportamiento humano sí está determinando de alguna manera la crisis. Por supuesto. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo? A mí me pasa algo bien curioso. Yo observo estos caras. A ver, de repente la misma persona que te dice, no tengo 7,000 pesos, uh-huh, así de fuerte, tengo 40 años, tengo más de 30 años, 35, sí, 40 años, 50 años, y no tengo 7,000 pesos para invertirlos en mí, en mi entrenamiento, en mi capacitación, en mi salud. Es en serio, Oscar. Uh-huh. Esto está pasando, Liz. Sí, es fuerte. Es la misma persona que se gastó 20,000 pesos en las vacaciones. Perdonen. Yo sé que me estás escuchando y que a lo mejor estás pasando por esta misma. Pero caray. Esto es bien real. Pero es que tengo derecho a salir de vacaciones. Y está bien. Yo sí de, ok, sí, sí, sí. Pero, ¿qué tal si tú planeas? Uh-huh. Es que es lo que lo regresamos a lo mismo. Si tú haces tu presupuesto. Te organiza. Ajá. Uh-huh. O sea, muchas veces encuentras que tú tienes más de lo que tú crees que tenías. Así es una cuestión de saber invertir, ¿no? Así es. Y mira, también se trata de hacer tu presupuesto, y de planear a largo plazo. No nada más vivir al día. Sí, se trata de hacer un presupuesto, de hacer un plan que te permita crecer mes con mes. Y sí, está bien que te vayas de vacaciones, está bien que te diviertas, claro. Pero caray, si inviertes en un principio, si los primeros años le dedicas a invertir y a crecer, llegará un momento donde los intereses de tus proyectos claro, ya exactamente una pequeña proporción de lo que tú ganas ya sea lo que utilices para tus vacaciones y te la vas a vivir muy bien. No te gastas 20, te gastas 30. A lo mejor más. ¿Qué crees? Así no es. Son de la tarjeta de crédito. No, de la tarjeta no, por favor. No, yo te platico, o sea, de repente regresan personas de sus vacaciones y me dicen, Julio, no tengo para invertir 1,000 pesos,
pero me gasté 20 mil en mis vacaciones. O sea, es en serio. Sí, sí, esto es bien real, está pasando en México. Sí, y sabes que muchas de las veces, Oscar, sí los tienes, pero la mentalidad de pobreza no te permite verlos. Así es. Y es el famoso pretexto, ¿no? Igualmente tenemos llenos, México tenemos lleno de puentes, lo tenemos lleno de vacaciones, lo tenemos lleno de... bueno, tenemos el Buen Fin, ya viene en noviembre, ya viene el Buen Fin, hay que ir viendo que si tu pantalla está bien para que la cambies. Este, me estoy burlando. El Buen Fin, ya viene ¿qué más viene? Diciembre, temporada de diciembre. Hay personas que me dicen, es que ya viene diciembre y los regalos y los niños y la familia y todo. Y no pueden invertir en otra cosa que sea su propia salud. Su propia que salud. Que te va a permitir disfrutar a tu familia. En su propia salud, en comer mejor, en comer bien, en estar mejor, en muchas otras cosas. Pues porque están pensando ya en los regalos de Navidad. ¡Regalos! O sea, ¿esto es en serio? O sea, ¿qué pasa con nuestra cultura? O sea, ver, en vez de estar pensando en inversiones futuras, estoy pensando en gastos futuros. Impresionante. Hay una diferencia, acabas de tocar un punto muy interesante. La diferencia entre un gasto y una inversión, ¿sí? Claro. Si vamos a hacer, a desembolsar dinero, ¿por qué no hacerlo en una inversión? Algo que aporte valor y que te permita a ti crecer, ¿sí? De igual manera, lo que yo gaste en mí, que sea para crecer. No en algo que lo gasto, me lo acabo y ya, adiós dinero, ¿sí? Claro. ¿Qué diferencia que si a lo mejor yo te regalo un curso? Yo te regalo una certificación, anda, pues. ¿Sí? ahorita hablamos. ¿Sí? Dice es que un, nos va a regalar es, un curso. Es un ejemplo, es un ejemplo. Por eso aportar te dije valor, primero, por ejemplo. O un libro. Si vamos a regalar algo que sea de valor, que aporte, claro. ¿Sí? Que tanto te aporte a ti y que me aporte a mí. Claro. Y que de alguna manera lo podamos capitalizar. Sí. ¿Sí? Seguir creciendo. A mí me gusta mucho una frase, cada vez que escucho a la gente que dice que no tiene tiempo, que no tiene dinero, que dice... Decir que no tienes tiempo o dinero para invertir en ti mismo es como decir que no tienes el suficiente tiempo para ponerle gasolina a tu carro porque estás demasiado ocupado manejando. ¿Sí? ¡Wow! ¡Buen ejemplo! ¡Muy buen ejemplo! ¡Es absurdo! ¡Es absurdo! ¡Es absurdo! ¡Es absurdo! ¡Es patético! ¡Exactamente! ¿Sí? Entonces, decir que no tienes tiempo para desarrollarte como persona, para crecer, para aprender, para crear nuevas estrategias, para planear tu futuro, porque estás demasiado ocupado en tus vacaciones, ocupado en tu trabajo... Híjole, ¿qué crees? Es algo que ya sabes, pero no vas a trabajar toda la vida, ¿sí? Fíjate, y las vacaciones no duran para siempre. A mí me pasa algo muy curioso, a mí toda la gente me dice, nunca sales de vacaciones, Julio, debería salir de vacaciones y no sé qué. Tal vez no salga de vacaciones, pero me doy mis divertidas de vez en cuando. Oh, sí. De vez en cuando hago mis cositas. Entonces, no siempre salgo de vacaciones, no salgo de vacaciones a lo mejor hace 10 años, pero de repente hago mis cositas, ¿no? Sí, no, sí. Es que, ¿sabes qué? No me interesa. Esa es la verdad también, o sea, no me interesa. Hay personas que les interesa, que lo ven como una necesidad. Tengo que salir de vacaciones una o dos veces al año, llevar a los hijos, la familia, y está bien. Claro. Está bien, está muy padre, está excelente. A mí me gusta mucho ver cómo la gente llega bien felices de sus vacaciones. El problema sí. Está en cómo estamos enfocando realmente esto de las vacaciones, de los puentes, del Buen Fin, del 14 de febrero, del Día de la Madre, de las vacaciones de diciembre, de los regalos. Híjole, todo eso es puro consumismo. Claro. Cuando nos damos cuenta, ya gastamos, como bien dijiste Liz, y como bien dices Oscar, ya gastamos y no estamos invirtiendo, ¿no? Así es. ¿Y qué es lo que podría generar una mejor economía en nuestro país? O en su defecto, que ¿cómo podemos aprovechar esto que tenemos enfrente, que es la crisis? ¿Te parece si eso lo vemos después de nuestra cápsula Mundo Coaching? Mundo Coaching, vámonos a Mundo Coaching. Vámonos a la cápsula. Dejémonos de quejas. Y bueno, bienvenido a Mundo Coaching. Ya tenía algunas semanas que no estaba contigo aquí directamente proporcionándote información de Mundo Coaching. Mundo Coaching, wow, vienen muchas cosas interesantes, están pasando cosas interesantes en el coaching, en todas las tribus del coaching. Coaching está creciendo, muchas más personas se están integrando a esta modalidad, a esta herramienta, para seguir creciendo y para seguirse desarrollando. Tenemos nosotros mismos, el 23 de octubre, ya viene la décima generación en Master Coaching. En Master Coaching ya viene la
décima generación el 23 de octubre. Vienen temas bien interesantes. El 2, 3 y 4 de octubre viene la acreditación como practicante en coaching de finanzas. Entonces, todo el fin de semana, desde el viernes a las 9 de la mañana hasta el domingo a las 9 de la noche, para que te hagas practicante como coach financiero. Si te interesa, ahorita que estamos hablando justamente del tema, por favor, llámanos, ponte en contacto en nuestras redes sociales, ponte en contacto con nosotros, porque te vas a hacer un experto. Si quieres aprovechar estas situaciones de crisis, si quieres estar mucho mejor, entonces, bueno, en vez de que seas de las personas que lloran, mejor sé de las personas que venden los pañuelos, como bien lo dijo Liz hace un momento. Viene en el mes de octubre, repito, la certificación Master Coaching, y viene en el mes de noviembre el código Alpha Coaching. El código Alpha Coaching, que es ni más ni menos una herramienta para desbloquear todas las emociones que tenemos atoradas, para reprogramar patrones neuronales, para generarnos una mejor calidad de vida en todos los aspectos. También sales como practicante del método Alpha Coaching. Entonces, bueno, viene el practicante en coaching de finanzas, 2, 3, 4 de octubre, este fin de semana, ya muy pronto. Por favor, llámanos. Los costos, nosotros estamos apoyando precisamente porque sabemos cómo están las cosas en México, así que te vas a sorprender realmente de cómo te estamos apoyando, y además lo más importante, es una inversión. Viene en octubre la Master Coaching, la máxima del coaching, una certificación internacional, y viene en noviembre la acreditación también como practicante del código Alpha, para que desbloqueemos todas las emociones atoradas y para que cambiemos todos nuestros patrones mentales, ser una mejor persona y ser una persona con mucho mayor éxito. Recuerda, aquí nos vemos. Gracias. Nos vemos en el próximo Mundo Coaching. Y bueno, el libro de la semana. Y esta vez te voy a recomendar un libro que tiene mucho que ver precisamente con negocios. Dice aquí, La magia de los negocios que no quiebran, del Dr. Roach. Entonces, bueno, este libro habla precisamente sobre esa magia que contiene algunos negocios, que tiene que ver con la liquidez, que tiene que ver con cómo generar mejores estructuras a partir de precisamente lo que tú estás trabajando. Ya dentro de muy poco tiempo también te quiero anunciar que antes de que cierre este año, primero Dios, estaré enviándote también pues la segunda parte del libro Coaching al Desnudo, que iba a tratar precisamente sobre empresas, un buen emprender. Pero ya te lo diré más adelante. Por lo pronto, esta semana te invito a que leas La magia de los negocios que no quiebran, del Dr. Roach. Te agradezco. Continuamos. No. Bueno, que siempre nos agarran como el chavo del 8, dijera Julio. Esta semana, en el trailer de la semana con Liz y Camacho, les vamos a recomendar los dos. Les vamos a recomendar Boiler Room. Uf. Boiler Room, una película muy buena. Mira, esta película tiene dos líneas. ¿Cómo aprovechando las oportunidades puedes generar
y llegar muy alto, y cómo también tener mucho cuidado en que no todas las oportunidades son del lado positivo, pues puedes ir al lado oscuro si no te das cuenta y no te fijas cuáles son tus necesidades, cuáles son tus valores y hasta dónde estás dispuesto a llegar para alcanzar el éxito. Esto es muy común, Liz, actualmente uh-huh. se nota todos los días, uh-huh. Si solamente quieres ganar dinero por ganar dinero, uh-huh. pues hay cientos, miles, millones de formas de hacerlo. Así es, no uh-huh. te pierdas esta película, también tiene muy, muy buenos ejemplos de ventas, no del producto, pero sí de la venta. Vela, no te la pierdas, Boiler Room, una excelente película, nos vemos la próxima semana. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos, rápidamente, ya tenemos poco tiempo, sí, Liz, sí, sí. Comentando tu película. Uno de los elementos claves para poder crecer en tiempo de crisis es la ética. Claro. Una cosa es que podamos hacer negocios. Mira, se pueden hacer muchos negocios. Conozco mucha gente que hace negocios, Oscar, uh-huh. Liz, ¿sí? Pero sí. hacerlos con ética, con un propósito, con un valor, como bien dijiste, aportar un valor uh-huh. o dar un valor agregado es otra cosa muy distinta. Claro. Ganar dinero por ganar dinero, pues caray, hay cientos de miles de formas de cómo hacerlo. Conocemos muchas, ¿no? Claro. Hacerlo con un propósito, hacerlo con un fin, hacerlo con para contribuir, para dejar un legado, para crecer, para contribuir y otras cosas. Es totalmente simplemente eso. Respetando tus propios valores, ¿no? También eso es muy importante. Sí, porque hacer dinero, repito, por hacerlo, hay muchas formas, creo. Sí, claro. A ver, Oscar, platícanos. Ya el papi gobierno ya no funciona. Ya murió. Sí. Murió hace muchos años. Así es. Murió hace muchos años, ¿verdad? Así es. O sea, cuando todo falla, Liz, cuando todo falla, Oscar, papi gobierno falló. Los bancos no les importa, ¿eh? Ellos están en su negocio. O sea, tampoco son malos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ellos están haciendo su negocio. Y arriesgan mucho. Y arriesgan, claro. No, bueno. Por eso cobran esas tasas de interés. Las aseguradoras, los bancos, las que te venden los productos, los autos, las automotrices, las farmacéuticas, están haciendo su negocio. Uh-huh. O sea, tampoco son los malos del cuento, ¿eh? O sea, no es por ahí. Los buenos y los malos del cuento somos nosotros. ¿Qué hay que hacer? Así es. Pues mira, papá gobierno, como tú bien lo mencionaste, ya murió, ¿sí? Ese padre amoroso, lindo, bonito, así que decíamos, wow, va a velar por nosotros, ya no existe. Entonces, de igual manera como cuando papá o mamá propios fallecen, es necesario que nosotros nos hagamos cargo de nosotros mismos. Ahí está la clave. Ponerse los pantalones y decir, voy por mi vida, ¿sí? Okay. De mí depende salir adelante, no del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Educarse, prepararse, okay. planear. Pero no educarse ni prepararse para conseguir un buen empleo. ¿No? Okay. Esa mentalidad de voy a que alguien me mantenga, ¿sí? Ya quedó atrás, eso no funciona. Seguro. Sí, de jugar a lo seguro. Ajá. Cuando jugamos a lo seguro hay bajo rendimiento. Por eso los empresarios, las personas que arriesgan mucho, cobran también mucho, porque arriesgan. Y por eso estamos donde estamos, pues no creas, nos ha costado, ya un día hablaremos, un programa sobre la antesala del éxito por ahí. Ajá. Así es, entonces, como decía Benjamin Franklin, ¿no? Invierte en tu mente y tu mente va a invertir en tu bolsillo. Claro. Entonces se trata de que te prepares, pero ¿para qué? Para que hagas tu propia empresa, tu propio negocio, para que tú seas un dueño de un negocio, para que tú seas inversionista y que de esa manera tengas buenos ingresos. ¿Sí? Fíjate que he visto muchos negocios, por ejemplo, que promueven, que promuevan sus negocios, uh-huh. o sea, las franquicias uh-huh. o las concesiones, uh-huh. puede ser una buena manera de empezar también. Es una manera fácil de aprender ese negocio, de prepararse, de adquirir las habilidades. Qué interesante lo que dices, Oscar. Fíjate. Porque vienen muchas personas del extranjero uh-huh. y nos venden sus programas y sus negocios. Uh-huh. Claro. Lo cual está muy bien, a ver, porque luego digo cosas y tú dijiste, Juli, se me toma como mal, entonces a ver. Está muy bien, es una buena manera, el tener una franquicia, el tener una concesión uh-huh. y todo, es una buena manera de, ¿qué dijiste? De desarrollar las habilidades de ese negocio. De ese negocio, aprender. Pero ¿es lo que realmente tú quieres? Por supuesto o que no. ¿O qué es lo que te va a hacer realmente, lo que te va a servir a ti? Fíjate, ahora, hay varias empresas que te ofrecen libertad financiera, sin embargo, lo que hacen es convertirte en un autoempleado de su todo sistema. ¡Claro! Un autoempleado de su sistema, wow, gracias por haberlo dicho tan bonito. Entonces... No está, sí, está bien. Entonces, no está mal si quieres desarrollar las habilidades como una estrategia para llegar arriba. O sea, no te quedes ahí. Más no para hacerte millonario ahí, porque eso no va a suceder. Yo quiero mencionar algo. Por favor. También es bien importante que le des el valor a tu trabajo. Claro. Que no permitas que te regateen tu esfuerzo. A ver, quiero que vayan a McDonald's, a Burger King, a cualquiera de estas tiendas y les digan, por favor...
déjame la hamburguesa de 30 pesos, déjamela por favor en 29 o en 28 pesos porque es lo que traigo. Quiero ver qué les dicen. Yo quiero ver que llegues a Liverpool o cualquiera de estas grandes tiendas que te haya gustado una ropita, lo que sea que traigas puesto, y que le digas, mira, esta chamarra cuesta 5,000 pesos, pero yo nada más traigo 3,000. ¿Me la das en 3,000? Ándale, dime. Aparte, en otra tienda me la dan en 3,000. Pues vete a la otra tienda. Claro. No malbarates tu propio esfuerzo ni tu trabajo. Y andes regateando tampoco. No andes regateando tampoco. Todo esto es mentalidad de pobreza, ¿no? Así es. Exacto. Y además, luego, ¿cómo uno se queja si hace eso? Ahí me decían, es una falta de respeto no cobrarle a un cliente. Y es algo que lo llevo a la práctica, claro. ¿Sí? Porque cuando uno regatea, cuando uno desprestigia su propio esfuerzo, claro, y lo deja más barato, también le está faltando el respeto a la otra persona. Y al gremio. Porque el mensaje es, tú no tienes la capacidad para pagar este servicio o este producto. Y eso se queda en la mente. Por supuesto. Pues bien interesante, fíjate, yo quiero hablar antes de irnos, porque ya nos quedan un par de minutos nada más, va mi minuto y luego los dejo con los muchachos, nada más tres claves para poder generar un crecimiento en la crisis, aparte de todo lo que ya hemos hablado hoy, que ha sido bastante, bastante, bastante interesante cómo nos enriquece Oscar. Mira, 1, invierte; 2, innova; 3, sé proactivo. 3 puntos, 1, invierte, pero hay que saber invertir, claro. Hay inversores tontos, hay inversores inteligentes, hay inversores pasivos. El inversor tonto es aquel que está invirtiendo en lo que tú mencionaste hace rato, en algo que se me va a acabar, uh-huh, en algo que no me crea un activo, en algo que no me va a servir más adelante. Así es. El inversor tonto ni sabe invertir ni pide una buena inversión para sí mismo, o sea, ni una ni otra, pierde, uh-huh, el tiempo. Uh-huh. Uno de los valores más importantes de todos los emprendedores, de todos los empresarios, y de ti si quieres aprovechar esto y no estar en esta crisis y generar un crecimiento, es precisamente tu tiempo. Tu tiempo es súper valioso. Por favor, cuídalo como si fuera oro puro. ¿Estoy bien? Estoy de acuerdísimo contigo. El tiempo es oro puro para todos. Entonces, El tiempo es el único que nunca regresa. Así es que si lo vas a poner, si vas a vender tus servicios y es parte de tu tiempo, véndelo bien. Bueno, pues saber invertir, bueno, una inversión es inteligente, es aquel que te aporta valor, como bien lo dijiste, Oscar, y es donde tú también estás aportando valor. No se vale nada más pedir, también hay que saber dar. El otro punto, yo decía, innova. La innovación a partir de la ética es uno de los elementos clave para poder salir de la crisis. ¿Qué huecos hay en el mercado actualmente que te puedes estar encontrando? ¿Qué huecos hay en tu comunidad? ¿Qué huecos hay donde estás trabajando? ¿Qué huecos hay con tus amistades que les puedes cubrir tú? De acuerdo a, precisamente, como bien decías, ¿no? Hay quienes están llorando, hay que vender los pañuelos. ¡Claro! ¿De cuál quieres ser? ¿De los que lloran o de los que venden pañuelos? Ahí está el ejemplo. Y por último, ser proactivo. Papi, gobierno ya murió. Así es. Entonces hay que ver por nosotros, hay que estar nosotros haciendo las cosas para generar nuestros propios activos. ¿Qué más nos quieres decir, Oscar? Pues mira, independientemente de que una persona sea empleada, autoempleada, dueño de un negocio o un inversionista, que genere un flujo de efectivo grande o pequeño, sí es muy importante saber administrarse. Aprender a hacer presupuestos. Porque hay personas que a lo mejor ganan 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos y están más endeudados todavía. Sí, claro. ¿Sí? Y lejos de estar creciendo, se están endeudando cada vez más y perdiendo todo lo que tienen. Ahora, los que ganan 5 mil pesos, pues todavía peor, ¿no? Sí, claro. Sí, si no se administran. Yo conozco personas que ganan 10 mil pesos al mes, 5 mil pesos al mes de verdad. Uh-huh. Y a veces traen más dinero que otros que ganan los 50 mil. Así es. O sea, lo he visto, ¿eh? Es algo bien real. Así es. Y aparte, así no caer en el consumismo, en el típico, ay, es que es a veces sin intereses, sí, pero tienes 20 cosas a veces sin intereses. Sí, claro. Entonces, yo conozco también personas que luego tienen 5 mil, 8 mil pesos de ingresos, pero tienen una deuda de más de 100 mil pesos. Y esas deudas son como un hoyo en el pantalón. No importa cuánto le metas, no importa que ganes luego más 20 mil, 30 mil pesos, mientras ese hoyo siga en el pantalón, se va descosiendo, haciéndose, claro, cada vez más grande por el interés compuesto. Y llega un momento donde, aunque le metas un buen de dinero, todo se sale. Y todo es para el banco. El banco hizo su chamba. Y empiezas a trabajar para el banco. Exactamente. El banco no es el malo, ¿eh? Aquí hay otra cosa. Aquí el bueno y el malo, ¿quién es? Así es. Bueno, sí, mira, el banco hace su chamba y cada uno sabe cómo lo administra, ¿sí? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, cuando tú le debes dinero a una persona, te conviertes en un empleado de su dinero. Por supuesto. ¿Sí? Entonces hay personas que dicen, no me gusta ser empleado. ¿Qué crees? Si tienes deudas, lo sigues siendo. Claro. Estás trabajando para alguien más. ¡Au!
Ouch. ¿A quién le debes? Entonces, es importante que nosotros empecemos por hacer nuestro propio presupuesto y que sepamos dónde está nuestro dinero, cómo nos los gastamos, en dónde está, hacia dónde va y en qué medida viene hacia nosotros. Oscar, todo esto lo vas a ver tú en el... precisamente tú eres una de las personas que da este taller el 2, 3 y 4 de octubre, ¿no? Así es. Tú vas a mostrarles a las personas cómo hacer un presupuesto. Así es. Cómo generar mejores resultados con el dinero que ya tienen. Uh-huh. Cómo les vas a hablar de intereses. Por supuesto. Los vas a hacer practicantes del coaching financiero, ¿es así? Así es, practicantes. Sí, pues bienvenidos, acérquense a los profesionales, de verdad, los años de experiencia no son en vano. Entonces, aquí van a aprender las herramientas para cómo utilizar esto y que aporte valor a tu vida. Okay. Y que aproveches estos momentos y que no seas una persona que esté en crisis, sino todo lo contrario, lo aprovechemos al máximo y pues salgamos adelante, ¿no? Este país necesitamos de gente emprendedora, muchachos. Prepárate para lo que sea. Prepárate para crecer y para ser más. Sí, claro. Me encanta la idea. Liz, ¿dónde te encontramos? Facebook, Liz y Camacho, Master Coach Integrativa. ¿Dónde te encontramos? En Facebook, como Oscar Arturo Bringas López. Y me encuentras como Julio Álvarez, Master Coach Integrativo, en Facebook. El tiempo pasa volando, se nos ha terminado. Seguramente vamos a tener otro tema de estos antes de que termine este mes, porque vamos a seguir hablando de finanzas. La crisis está encima, pero ya lo vimos hoy. No es una crisis real, no es una cosa que llegue y te diga yo soy la crisis. No es así. No. No es así. La crisis está en cada uno de nosotros, como estemos manejando nosotros las cosas. La crisis está aquí. La mentalidad de riqueza o la mentalidad de pobreza está en cada uno de ustedes y está en cada uno de nosotros. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias por ser, gracias por estar. Bye, bye. Nos esperamos la próxima semana. Bye. Gracias. RadioTV.mx presentó